Per Pais contra Kumbal Waterson. Vamos. Un gato que habla, Dios, ¿a dónde hemos llegado? Vi tu caricatura un momento y quedé frustrado. ¿Qué cosas vamos a hablar? Pues de tu hermano lo tratan como mascota o le han dicho que es adoptado. Eres más raro que Sus, pues he notado que él se ha enamorado y tú a Penny no te le has declarado. Un gato y un conejo, ¿en qué cabeza cabe? Al parecer tu creador tenía un problema grave. Dos inútiles con problemas y adaptación. A su serie no le encuentro ningún tipo de emoción. Soy Dipper y te dejo en coma. A esta hora ya es seguro que tengo la batalla segura. Te digo la verdad, te voy a tratar mal. Ni la ley de protección animal te podrá salvar. Eres la copia de Doraemon. Tu creador no sabía qué hacer y terminó copiando. Dipper, tu forma de rapear me da mucha risa. Se burla de mí el niño que nunca anda sin su hermanita. Me dices que cuando me le declaro a Penny, mejor fíjate que Robbie se está cogiendo a tu Wendy. Te burlas de mis padres, que es un gato y un conejo, y lo tuyo en la puta serie no pudimos verlo. Hablemos de mi hermano, que sí que él tiene familia, mientras vive con Stan, que solo le habla mentiras. Gravity Fall, ja, una gran mentira. Dipper la pata llora, la lleva perdida. Mejor ve, pide la ayuda a tu hermanita, aunque dudo que sirva, pues de los suéteres es adicta. Acepta la derrota, ya no te resistas. Te acabo de dar knockout, estás en camilla. En posición fetal estarás toda tu vida, porque Kumbal va a ser el causante de tus pesadillas. Kumbal, no te burles de mi hermano. Por lo menos hemos tenido mil aventuras solo en un verano. Desde luchar con gnomos hasta el dado Armagedón, y ustedes no han conseguido ni un poco de diversión. Todo el tiempo encerrado, cuánta monotonía, haciendo las mismas cosas todos los días. No puede ser que se burlen de ti, Stan, si su padre tiene el síndrome de Peter Pan. Mape, ¿cómo se te ocurre llamarle pato un cerdo? La verdad no pareces normal, ¿dónde está tu cerebro? Yo soy inteligente, pero por supuesto prefiero estar en la escuela y no perder mi tiempo. Los Waters son como familia, somos imparables, y tú como una hermana eres muy insoportable. Si quieres preguntarle a Dipper, que en un capítulo con Stanford quería irse. Ah, ¿quiénes son los campeones? La próxima tú la decides.